del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Descubriendo a la subunidad Z como nuevo inhibidor de la ATP sintasa en proteobacterias de interés microbiológico. Esta conferencia se llevará a cabo en el marco de la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Regional de Emprendedores que fue en 2016, el 19º aniversario de nuestra institución y la 6ª Olimpiada Regional de Matemáticas. Para dar inicio con esta conferencia, me voy a permitir hacer una lectura del resumen del currículum del doctor José de Jesús García Trejo, quien nos acompaña para impartir esta conferencia. Él actualmente es profesor de carrera titular B de tiempo completo en el Departamento de Biología de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en investigación biomédica básica en la unidad académica de los ciclos profesional y posgrado del Colegio de Ciencias Humanidades del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Continuó con la maestría en investigación biomédica básica con orientación bioquímica en la misma institución. Además, realizó ahí mismo el doctorado en investigación biomédica básica con orientación bioquímica y especialidad en bioenergética en todos sus estudios, concluyendo con mención honorífica. Obtuvo el premio y medalla como el mejor estudiante de México otorgado por el Diario de México en 1988, la medalla Gabino Barreda por la UNAM, las becas de licenciatura, maestría y doctorado otorgadas por la Dirección General de Administración del Personal Académico de la UNAM, la que otorgó también el comité organizador de la 7ª Conferencia Europea en Bioenergético, celebrada en Helsinki, Finlandia, en 1992. También obtuvo la beca de estancia postdoctoral del CONACYT en el 98-99. Le fue otorgada la medalla Dr. José Laguna García por la Sociedad Mexicana de Bioquímica, rama de bioenergética y biomembranas, entre otros reconocimientos. Se ha desempeñado como investigador titular en Ciencias Biomédicas E en el Departamento de Bioquímica de la División de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Fue postdoctoral Research Associado en la Universidad de Oregon en el Instituto Molecular de Biología de la Universidad de Oregon y USA. Profesor de carrera titular B de tiempo completo en el Departamento de Biología de la Facultad de Química de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 1993, actualmente teniendo el nivel 2. Colabora de forma internacional con el doctor Stephen Wilkins desde el 2002 de la Universidad de California y Riverside en los Estados Unidos, y actualmente con su nuevo laboratorio ubicado en la Universidad de Nueva York, con el Premio Nobel de Química Sir John E. Walker, director de Mitochondrial Biology Unit, Medical Research Council de Cambridge, derivado de esta colaboración, UNAM, México, Cambridge, UK, se aprobó un proyecto de CONACYT con la consecuente publicación de un artículo internacional. Además, ha colaborado con otro premio Nobel de Química, el doctor Kurt Wurtrich, director del Instituto de California en el 2010 y al 2015. Es miembro numerario en la Sociedad Mexicana de Bioquímica, miembro fundador de la rama de fisicoquímica y diseño de proteínas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica.
Durante los últimos 10 años, su línea de investigación principal es la estructura, función, regulación y evolución del nanomotor F1-FO-ATP, sintasa bacteriana y mitocondrial. Otras líneas involucran la estructura y función de proteínas y enzimas en general y la expresión ectópica de la ATP sintasa, como la proteómica de enfermedades humanas como miopías mitocondriales, cardiopatías, hipercolesterolemias, cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Trabaja además las aplicaciones en microbiología clínica ambiental y de alimentos derivados de estas líneas de investigación. Tiene una producción científica de 37 artículos internacionales arbitrados, la mayoría en revistas de alto impacto. Ha escrito 5 capítulos en libros internacionales, 1 libro internacional editado, 2 capítulos de libros nacionales, 2 artículos de divulgación, 4 artículos nacionales. Ha participado en 24 presentaciones en congresos internacionales, 65 participaciones en congresos nacionales, y creo que ahí le dejo porque su trabajo todavía es más amplio. Doctor, muchas gracias por su participación con nosotros y esperamos que los jóvenes aprovechen esta oportunidad y puedan sacar el mejor provecho. Muchas gracias y adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores, a la licenciada Rosario, por su amable invitación y muchas gracias por la introducción. Fue muy amable de su parte. Bueno, lo importante es que uno se apasione por lo que uno estudia. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad para contarles la historia de cómo se ha ido desarrollando uno de nuestros nuevos proyectos de investigación y de ahí ustedes pues ojalá se motiven y vean lo maravilloso que es la naturaleza y estudiarla a nivel científico. Bueno, no sé si pudiera pedir que bajaran las luces, por favor, para poder comenzar. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado con este proyecto. Es una lista muy larga, como pueden ver, desde estudiantes, colaboradores, investigadores, principalmente de la UNAM. Los que están en negrita son los principales alumnos que han participado en este proyecto. El financiamiento de la UNAM y el CONACYT, por supuesto. Y hemos tenido la fortuna de colaborar con 2 premios Nobel que les interesó el proyecto, porque también teníamos intereses en común. Y bueno, esto se hizo en su mayoría en la UNAM, en la Facultad de Química. Bueno, nada más para recordarles un poquito de sus clases, si es que recuerdan, que tienen bonitos recuerdos de la bioquímica, que espero que sí. Si se acuerdan, hay una molécula que dice que funciona como la moneda internacional de almacenamiento de energía, y es esta molécula que, se recuerda, se llama adenosín trifosfato, que es el ATP. ¿Sí se acuerdan? Tiene una adenina ribosa de 3 fosfatos, y esta molécula se hidroliza, es decir, en presencia de agua se rompe y su estado más estable es hidrolizado. La mayoría del ATP se hidroliza. Y eso lo ejemplifico con esta flecha. ¿Ven esta gran flecha que da hacia la derecha? Quiere decir que la mayoría de las moléculas del ATP se van a hidrolizar para llegar al equilibrio. Y ¿ven esta pequeña flecha tan corta? Quiere decir que muy pocas moléculas de ATP van a sobrevivir y la mayoría se va a hidrolizar. ¿Se acuerdan? Entonces, la energía que se libera de esta hidrólisis es la que se aprovecha para funcionar como almacén de energía celular. Entonces, en la ruptura de este enlace genera ADP, se pierde el fosfato terminal y se libera como fosfato inorgánico. Entonces, esa reacción es la que dirige la vida, llamémosle así.
No quiero que se asusten con tantos números, nada más quiero que vean nuevamente la reacción acá arriba y se enfoquen aquí abajo, que es donde está la célula triste y la célula feliz, que quiere decir, esta está muerta y esta acá está más viva, ¿sí? Está más contenta. La célula más contenta quiere decir que tiene mucho ATP, que es esta molécula que se tiene que acumular dentro de la célula. Entonces, la reacción en realidad, o estar vivo, ¿qué quiere decir estar vivo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿No han oído la frase? Cuando se meten al metro, que dice, ahí están muy vivos. Mi abuelita se decía eso cuando se metía al camión. Estar muy vivos quiere decir producir mucho calor. ¿Sí? Es mucha energía la que se disipa. Entonces, ese calor viene de la reacción de hidrólisis del ATP y de del calor que se libera de esa hidrólisis, que no se puede aprovechar en trabajo. Entonces, estar muy vivo quiere decir tener mucho ATP y quiere decir llevar esta flecha hacia la izquierda, hacia la síntesis en lugar de que se rompa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿están muy vivos ustedes? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, estar muy vivos quiere decir acumular mucho ATP, quiere decir 10 a la 3 veces más ATP que ADP. En otras palabras, 1000 veces más ATP que ADP, que es el producto de esta hidrólisis. Entonces, mientras más feliz o mientras más ATP tiene la célula, está más feliz, y mientras menos ATP tiene, no solo está triste, sino que se muere. ¿Sí? Entonces, la muerte celular quiere decir hidrólisis o consumo del ATP sin que genere energía. Y bueno, si se acuerdan, esto tiene que ver con el famoso ciclo de Krebs, que seguramente se lo saben de memoria, ¿verdad? Sí, claro, si se los pregunto, todo el mundo lo va a decir de memoria. Bueno, aquí está el famoso Krebs, y lo que hace es explicarnos cómo se absorbe la energía de los aminoácidos y las grasas y la glucosa. Pasa por la glucólisis, después sigue el ciclo de Krebs, y este ciclo de Krebs, si se acuerdan, ocurre dentro de la mitocondria. ¿Se acuerdan de la mitocondria, que es un organelo celular que produce energía para todos nosotros? Entonces, esta es una micrografía de una mitocondria, y aquí es donde ocurre esta reacción. ¿Se acuerdan? No les voy a hacer examen, no se preocupen. Entonces, de hecho, aquí hay dos sustratos que faltan, les podría preguntar cuáles son, pero no se los voy a preguntar, no se preocupen. Están detrás de Krebs. Bueno, lo importante aquí es que después de que la glucosa se consume, hagan de cuenta que se come su dulce o su comida, se absorbe la energía, se lleva al ciclo de Krebs y se produce lo que se llama poder reductor, ¿sí? Que es lo que en teoría deberían de tener muy acumulado los superhéroes, ATP y poder reductor. Y después del poder reductor, se produce ATP de manera más o menos mágica. Digo mágica porque antes no se entendía bien cómo se producía este ATP. Pues vamos a ver cómo se produce, y ese es el tema central de nuestro trabajo. Todo proviene de este organelo que ustedes ya lo reconocieron, ¿verdad? En los libros de texto sí nos invitan como un riñoncito, ¿sí? En donde es aquí. ¿Se acuerdan que la mitocondria tiene dos membranas? Una membrana externa y una membrana interna. Y en la membrana interna es en donde se sintetiza el ATP. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, este organelo lo descubrió este señor, que tal vez lo han oído nombrar, se llama Leninger. Hay un libro muy famoso de él, por ahí. Y él fue el que descubrió que aquí es donde proviene la energía. ¿Sí? Entonces, las mitocondrias son como la pila de las células, la batería, pero además son los pulmones, ¿sí? Porque las mitocondrias consumen el oxígeno y producen ATP en el camino, ¿sí? Entonces, hace dos cosas entre muchas otras, y por ahí la gente dijo, quienes aman las mitocondrias dicen, bueno, fue la señal que le mandaron a los extraterrestres de amor y paz, ¿no? Que es el pie de arroz, obviamente, pero que parece una mitocondria, ¿no? Bueno, después llegó este señor que se llama Peter Mitchell, y lo que dijo es que la energía para que se produzca la mitocondria proviene de una corriente de protones y de electrones
que ocurre en la membrana y genera un potencial eléctrico, como una pila electroquímica. ¿Sí lo ven aquí? Entonces los protones se van para un lado y los electrones se van por la membrana. Y eso es lo que genera la respiración. Respirar quiere decir consumir oxígeno. El oxígeno se consume aquí y genera agua. Y esta respiración hace que se acumulen cargas eléctricas a través de la membrana, en lo que se llaman complejos respiratorios. ¿Sí? Entonces esto es lo que propuso Mitchell y resultó cierto, y entonces encontró el oro en forma de un premio Nobel y en forma de un gradiente electroquímico. ¿Sí? Entonces le dieron el premio Nobel por esto, porque este gradiente eléctrico se establece en todas las membranas que se llaman transductoras de energía. Si ustedes la reconocen aquí, es la mitocondria, el cloroplasto y las bacterias. Si ustedes conocen un ser vivo que no tenga cualquiera de estos organismos, o sea, una bacteria, pues preséntenmelo porque no existe. Entonces todos los seres vivos tienen o mitocondrias, que somos nosotros, o cloroplastos, que son las plantas y las algas, o las bacterias tienen esta membrana en donde se sintetiza el ATP. Entonces encontró no solo una hipótesis, sino una teoría de cómo se sintetiza la energía para los seres vivos, y lo que ocurre es que los protones se bombean hacia un lado de la membrana, en este caso hacia el espacio intermembranal en la mitocondria, regresan por la enzima que se llama ATP sintasa, y aquí se sintetiza el ATP en esa cabeza catalítica. ¿Sí? En el cloroplasto ocurre lo mismo, nada más que de cabeza, y en las bacterias ocurre lo mismo con la cabeza catalítica sintetizando ATP en el citosol de las bacterias. Es decir, se descubrió cómo se genera la energía de todos los seres vivos. ¿Están de acuerdo? Bueno, miren, vamos a ver cómo funciona este motor. La ATP sintasa es un nanomotor, es la máquina más perfecta que hay en la naturaleza. Se los puedo garantizar. Lo que ocurre es que tiene un rotor central. Hagan de cuenta que es como el motor de un coche o el motor de una licuadora, si lo quieren ver así. ¿Sí? Y este motor tiene un rotor, que es una parte giratoria central, y esto adquiere sustratos que son el ADP y fosfato, que entran del lado izquierdo, y esta como mariposa morada que sale es el ATP. Es la energía con la cual todos estamos vivos. ¿Sí? Entonces, la mayoría de esa energía proviene de esta molécula, que es un motor giratorio que está funcionando constantemente dentro de nuestras células. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo de este motor y lo que hace es producir ATP en cantidades suficientes. ¿Sí? Parece que es un motor que diseñaron los dioses, ¿no? Pero aquí está generando un motor de diseño con una mano humana, porque este motor en realidad es una centrífuga de mi laboratorio y esta mano es la del ingeniero que lo compuso. Entonces, lo que les quiero decir es que parece un diseño de dioses, pero en realidad estos motores se diseñaron por la mano humana. La ATP sintasa no me voy a meter en la discusión si fue de dioses o no, pero es un diseño muy especial. ¿Cómo sabemos que el ATP sintasa o sintetasa es necesario para la vida? Si la enzima funciona a la mitad, la vida no puede transcurrir. ¿Ustedes saben cuánta energía se necesita o ustedes consumen estando ahí sentados? ¿No? En estado, llamémosle, de reposo, sin que estén haciendo ejercicio, consumen más o menos lo de un foco de 100 watts. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que se les prende el foco. Ahorita se les tiene que prender el foco para que estén despiertos, ¿no? Bueno, con esos cálculos y esa molécula se ha descubierto que efectivamente un humano en reposo consume como 100 watts y con la estructura que les acabo de mencionar y el nanomotor se llegó a la conclusión de que todos los días cada uno de nosotros tenemos que sintetizar nuestro propio peso en moléculas de ATP. ¿Sí? Quiere decir que es como si tuviéramos que esculpirnos no usando yeso ni mármol, sino usando moléculas de ATP, que es lo que muestro aquí, ¿no? Y entonces es una buena razón para bajar de peso. No, no es cierto, es una broma. Pero lo que quiero decir es, la cantidad de ATP que necesitamos es enorme.
¿Sí? Todos los días tenemos que sintetizar nuestro propio peso en ATP. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es que funciona este nanomotor? Tiene que entrar energía del entorno y esa energía viene de los alimentos principalmente, ¿sí? En nuestro caso. Entonces, se traduce en este nanomotor que funciona como una, como un molino de agua, ¿sí? ¿Han visto un molino de agua? Una noria. Es un flujo de agua constante que lo que hace es darle vuelta a una rueda hidráulica y esto genera energía para una casa o para una construcción, ¿sí? Entonces, así es como funciona esta enzima, hay un flujo de protones en caída de potencial y esto genera ATP a partir del ATP fosfato y eso es un símil de lo que ocurre con esta molécula. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si por ejemplo a ustedes les da un paro cardíaco? No es que uno dice esas cosas, ¿verdad? Pero si a alguien le da un paro cardíaco o si lo llevan al Instituto de Cardiología donde yo trabajaba, le hacen una cirugía del corazón abierto y lo que eso significa es, hagan de cuenta, un sacrificio azteca. Es decir, le cortan el flujo sanguíneo, le sacan el corazón y el corazón no tiene oxígeno mientras dura la cirugía. ¿Están de acuerdo? O si les da una isquemia cardíaca, no llega oxígeno a la mitocondria y la mitocondria se asfixia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la mitocondria si no llega oxígeno? No hay flujo de protones y la enzima que se dedica a sintetizar ATP se va de reversa. Y lo que hace es comerse el ATP que sintetizó y bombear protones al otro lado. Es una reacción que no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque si se consume el ATP, se quedan sin energía. ¿Sí? Y si se quedan sin energía, se muere. O se duerme como el compañero que está por allá atrás. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que tiene que evitarse este flujo de reversa. La enzima no se puede ir de reversa. Porque si se va de reversa, quiere decir que la célula se va a morir. ¿Sí? No se puede ir de reversa ni en la mitocondria ni en el cloroplasto, porque son los organelos diseñados para sintetizar energía. Si se come la energía, se mueren las células. En las bacterias vamos a ver que ocurre lo contrario, ahí sí se puede ir de reversa. Entonces, miren, no sé si pueden apagar un poco más de luz, por favor. Aquí se ve cómo funciona la enzima cuando están entrando protones y cómo le da la vuelta a este rotor. Vean, entra un protón por aquí, a un hemicanal, estos cubitos son los protones. Protonan una de estas salchichas rojas, que es una proteína que está en la membrana, y le va dando vueltas a este valero para que el protón salga por otro medio canal hacia la salida del otro lado de la membrana. ¿Sí lo ven? Es como un molino de agua, ¿sí? Nada más que aquí funciona con protones, que no son moléculas de agua propiamente dicho. El flujo de protones lo que hace es dar de vuelta a este rotor, y el rotor le da los cambios estructurales a la cabeza catalítica, que se llama F1-ATPasa, y esto lo que hace es generar ATP en los tres sitios catalíticos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces esto ocurre cuando hay una alta concentración de protones, pero si se pierde esta alta concentración de protones por la isquemia o por la anoxia que les conté, la enzima se empieza a ir de reversa, como dice la canción, ¿no? De reversa, mami, como dicen ustedes. Entonces, la enzima lo que hace es hidrolizar el ATP, consumirlo y consumir la energía de la célula. Eso es lo que no debe de ocurrir, porque si ocurre, la célula se muere. Pero las bacterias pueden sintetizar o hidrolizar ATP, vamos a ver. En esta tabla lo que quiero que vean son estas tres proteínas que están en gris y esta en rojo. Son tres proteínas que se descubrieron, estas dos, la de la izquierda y la derecha anteriormente, que son lo que se llaman inhibidores del motor. ¿Sí? Estos inhibidores lo que hacen, como su nombre lo dice, es bloquear el giro de la enzima. Entonces funcionan como proteínas inhibidoras.
Esta que se llama Epsilon ocurre en bacterias como es Escherichia coli, y esta que se llama IF1 ocurre en mitocondrias como es nuestro caso. ¿Sí? Entonces, cuando nos da una isquemia, esta proteína nos protege de que no se consuma el ATP. Les voy a platicar la historia de esta, que nosotros la bautizamos como Z porque la descubrimos en una familia de bacterias que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué ocurre en las bacterias? Que a lo mejor es el caso que a ustedes más les interesa. ¿Sí es así? ¿Sí, verdad? Bueno. Miren, las bacterias lo que hacen es generar esta energía y usar la membrana como pila electroquímica. Almacenan protones en el lado exterior y se alimentan de esos protones. Pueden comer gracias a esos protones. Y esos protones los genera la cadena respiratoria. Y la ATP sintasa sintetiza ATP a partir de ese flujo de protones, como lo acaban de ver. Entonces es la misma enzima, pero a escala bacteriana. Esto ocurre en condiciones anaeróbicas, pero en condiciones anaeróbicas, que es el lado derecho, aquí no hay oxígeno, la bacteria no puede respirar. Esta podría ser Escherichia coli en su intestino, porque en el intestino no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es Escherichia coli en el intestino, no puede respirar. ¿Y qué tiene que hacer? Si no puede respirar, lo que tiene que hacer es echar a la ATP sintasa de reversa y bombear protones para que la bacteria pueda comer gracias a los protones, ¿sí? Entonces, en este caso, las bacterias pueden hidrolizar ATP con la enzima o sintetizar ATP con la enzima, dependiendo de lo que la bacteria requiera. ¿Ok? Este es un modelo de plastilina que alguien que no tenía mucho que hacer se puso a hacer. Y vean, es un modelo muy bonito con la cabeza catalítica y el canal de protones de este lado. Lo que ven aquí abajo son los genes que codifican para esta enzima. Ahora que está de moda la genómica, en Escherichia coli este es el arreglo de los genes. Hagan de cuenta que es como un tren de genes que linealmente se va traduciendo y codifica para esta proteína, para los dos sectores, el sector F1 que es el catalítico y el sector F0 que es el flujo de protones. Miren, aquí lo que les muestro es cómo gira y cómo se controla el giro de la enzima. La enzima ya se resolvió a nivel atómico, aquí la ven en su estructura que se llama de listones, y si ven, lo que está girando aquí es el rotor, que es la subunidad gamma, y epsilon, que es la subunidad inhibitoria, funciona como una matraca. ¿Sí? ¿Han jugado con una matraca? ¿Sí? Saben que gira para un lado, pero no para el otro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas proteínas funcionan como una matraca. Lo que hacen es permitir el giro en un sentido, que es el que produce energía, e inhibe el giro en el otro sentido, que es el que consume la energía. Entonces vean, aquí la subunidad epsilon está en rojo y si la ven, funciona como un espantazuegras. ¿Han jugado con un espantazuegras? ¿No? Bueno, lo que hacen es, si le soplan, se extiende, si no le soplan, se contrae. ¿Sí? Entonces esta proteína se extiende y se contrae dependiendo de lo que requiera la enzima. Y cuando se extiende, bloquea el giro del rotor, y cuando se contrae, permite el giro del rotor. O sea, es un clutch. ¿Sí? Cuando ustedes están manejando un auto, meten el clutch para cambiar de reversa. Entonces, vean, hay que adquirir otro inhibidor que no es epsilon. Vamos a ver. Este inhibidor está en rojo, y esta proteína inhibidora lo que hace es bloquear el giro del rotor porque se mete en una interfase entre las subunidades catalíticas que está aquí en azul y el rotor que está en naranja. ¿Sí lo ven? Esta pequeña proteína que está en rojo es la proteína inhibidora y lo que está haciendo es insertarse entre el rotor y el estator para que la enzima se quede estática. Vean, esto ya es a nivel atómico. Esta es la proteína inhibidora, este como resorte que ven aquí, es la proteína que adquiere una forma de alfa hélice y esa forma de hélice
se inserta en esta interfase catalítica, se mete por un sitio abierto, da un tercio de vuelta y la proteína se termina de ensartar en el centro de la enzima. Es como una tranca, ¿sí? Hagan de cuenta que al motor le meten una tranca y se bloquea por completo el giro del rotor. Vamos a ver si esto lo pueden ver aquí. Miren, esta es la proteína inhibidora. Una está en azul y la otra está en rojo. La proteína se dimeriza y lo que hace es que se va a pegar a el sitio catalítico o uno de los sitios catalíticos del enzima. Entonces vean ahorita cómo se va a meter uno de estos alfa hélices que va a estar en azul. Vean, la proteína en azul se inserta y se queda estacionada en esta interfase. Esta es la cabeza catalítica, esta es la interfase catalítica alfa beta. La beta está en amarillo, la alfa está en rojo y la proteína inhibidora está aquí en azul. Si vieron, se insertó como una tranca, se metió en el corazón de la enzima y bloqueó el giro del rotor. Vean cómo se mete, se inserta y se queda estacionada para bloquear la rotación de la proteína. Y eso nos protege el corazón, nos protege el cerebro, nos protege el riñón y todos los tejidos que requieren energía. Y para volver a sintetizar ATP, lo que tiene que hacer esta proteína es salirse, despegarse de su sitio inhibitorio y permitir que la enzima vuelva a empezar a dar vueltas para sintetizar ATP. ¿Sí? Entonces eso es el mecanismo de cómo funciona una proteína inhibidora, como es la que nosotros tenemos en el corazón. Ay, me adelanté un poquito, perdón. Entonces, en resumen, estas proteínas inhibidoras, Epsilon está en morado y el inhibidor está en rojo, lo que hacen es amarrarse al rotor y bloquear el giro de la parte giratoria de la proteína. ¿Sí? Lo hacen de manera distinta y con estructura diferente, una en bacterias como es Escherichia coli y el inhibidor en mitocondrias como es nuestro caso. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿cómo será este mecanismo en las bacterias que están muy cerca de las mitocondrias? ¿Ustedes han oído hablar de la teoría endosimbiótica? ¿No? Bueno, es como un cuento de hadas. Era así una vez esta investigadora que se llama Lynn Margulis, que por cierto era esposa de Carl Sagan. ¿Ustedes han oído hablar de Carl Sagan? Que es muy famoso. Bueno, por muchos años su esposa era esta mujer y era una investigadora maravillosa. Ella encontró, junto con unos rusos, que las mitocondrias, que son nuestros organelos actuales, aquí estamos nosotros, el género Homo, todos estos seres vivos son mitocondriales, es decir, tenemos mitocondrias, y de este lado son bacterias de donde nacieron las mitocondrias. ¿Sí? Las mitocondrias nacieron de las bacterias, en particular de estas bacterias que se llaman alfa proteobacterias, y dentro de estas, la que más nos gusta se llama Paracoccus. Ahorita les voy a contar por qué, pero hay una serie de bacterias cercanas a las mitocondrias y nos preguntamos cómo era la enzima en esta cercanía con el origen de la mitocondria. Entonces, esta bacteria se llama Paracoccus. Evolutivamente se sabe que lo que hizo fue una simbiosis o un primo de Paracoccus, se juntó con un protoendosimbionte, un protoeucarionte, y yo digo que es como una película de Hollywood porque vivieron felices para el resto de sus días. Es decir, las mitocondrias actuales siguen felices dentro de nuestras células. Entonces, esta mitocondria provino de una bacteria parecida a Paracoccus, y Paracoccus tiene una respiración, aquí se va consumiendo el oxígeno de manera muy parecida a la mitocondria, y se ganó el título de la mitocondria de vida libre, porque parecía mitocondria, se ve como mitocondria, respira como mitocondria. No sé si sabe a mitocondria porque no me ha atrevido a probarlo, obviamente, pero hagan de cuenta que es una mitocondria de vida libre. Entonces nos dedicamos a aislar a la enzima, al ATP sintasa de esta bacteria, y lo que se hace en el laboratorio es muy divertido, bueno, para nosotros.
que es romper a la mitocondria y aislar lo que le llaman partículas submitocondriales, ¿sí? Que son vesículas de la membrana interna que se sellan y la enzima queda hacia afuera. Vean, esto se hace con las mitocondrias y también se puede hacer con las bacterias, y aquí se ve en el microscopio electrónico, y lo que se ve es la esfera de la membrana decorada con la cabeza del ATP sintasa hacia afuera. ¿Sí lo ven? Estos parecen paletas que le llaman lollipops, como Tootsie Pops, ¿sí? Y son las ATP sintasas que ven hacia afuera. Lo mismo se puede hacer con las bacterias, se pueden romper y se aíslan lo que se llaman partículas subbacterianas. ¿Qué es lo que se hace con estas partículas? Se les da ciclo de Krebs, o sea, succinato. Se bombean protones, arranca la cadena respiratoria, se almacena energía y se genera ATP en presencia de ADP y fosfato. Podemos sintetizar ATP y esta es una reacción cinética muy bonita, como de libro de texto, ¿sí? Entonces podemos sintetizar ATP, crear energía en el laboratorio con estas membranas. Lo que encontramos es que esta bacteria es la campeona para sintetizar ATP. Vean, para cucus denitríficas sintetiza más de 20 veces, como 100 veces más rápido el ATP que las propias mitocondrias, ¿sí? Entonces es una superbacteria para sintetizar ATP. Aquí está la velocidad de hidrólisis del ATP, la velocidad de síntesis y el cociente de ATP sintasa sobre ATPasa. Quiere decir que sintetiza rapidísimo el ATP y no lo hidroliza. En pocas palabras, la enzima de Paracoccus es como un Ferrari. ¿Sí? ¿A ustedes les gustan los Ferraris? ¿A quién no les gustan los Ferraris? Bueno, hagan de cuenta que nos llamó la atención porque era un Ferrari, y las otras enzimas, la de mitocondria y la del resto de las bacterias, eran como carcachitas, ¿sí? Lentas, como bochos, ¿no? Pero el Ferrari nos llamó mucho la atención. Dijimos, vamos a ver qué tiene ese motor, por qué es tan rápido. Y bueno, dentro de las cosas que hace esta bacteria, que les va a llamar la atención, en su membrana tiene, además de la cadena de respiratoria normal, tiene una cadena que se llama desnitrificante. ¿Qué quiere decir desnitrificante? Quiere decir que come nitratos y nitritos, genera óxido nítrico y óxido nitroso y genera nitrógeno para la atmósfera, ¿sí? Entonces esta bacteria, su misión en la vida es mantener el nitrógeno en la atmósfera. Entonces vean, aquí está el ciclo del nitrógeno, se toma nitratos y nitritos del suelo y esta bacteria Paracoccus es capaz de liberar nitrógeno a la atmósfera, y esto está en equilibrio con la ecología. Hay otras bacterias que hacen todo lo contrario dentro de la misma familia, esta que se llama Cynorrhizomium, lo que hace es tomar el nitrógeno y fijarlo para ella o para las plantas. Entonces esas bacterias son fijadoras de nitrógeno y Paracoccus es desnitrificante. Hacen todo lo contrario, pero pertenecen a la misma familia. Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque, probablemente ustedes también, porque estas bacterias se pueden utilizar para descontaminar aguas de desecho, ¿sí? Lo que se hace con estas bacterias, con Paracoccus en particular, se mide la velocidad de desnitrificación y se prueban diferentes condiciones, en este caso con nanopartículas, por ejemplo. Y además la bacteria, si ven este gránulo, es un gránulo de beta-hidroxibutirato, que se utiliza para síntesis química de algunos otros aparatos muy, muy importantes en la medicina. Entonces, la bacteria, además del interés evolutivo, tiene un interés de aplicación, ¿sí? ¿Cómo se dedican estas bacterias, o las ponen, mejor dicho, las ponemos a limpiar las aguas contaminadas? Se hace, por ejemplo, en un tubo cilíndrico con un gel y se cultivan dos especies diferentes, una que se llama Nitrosomonas europea y otra que es Paracoccus.
El cocultivo de ambas bacterias lo que hace es reducir el amoníaco y el amonio y reducir los niveles de nitratos y nitritos casi a cero. Es decir, es una manera de limpiar las aguas contaminadas. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los intereses en la aplicación de Paracoccus. Junto con nitrosomonas son capaces de limpiar nitratos y nitritos de estas aguas. Y no solo se utiliza en agua, sino en alimentos también. Aquí lo que ven es la fluorescencia de las bacterias en estos tubos en donde se crecen ambas especies. ¿Sí? Entonces se hace el cocultivo de las bacterias y estos tubos se utilizan para el tratamiento de aguas contaminadas. Esto se hace en las plantas de tratamiento de agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay unos cilindros que tienen algunas bacterias para limpiar estas aguas? Una de estas bacterias es Paracoccus. ¿Sí me siguen? ¿No tienen dudas? ¿Vamos bien? Bueno, entonces les sigo. Si me quieren interrumpir, interrúmpanme, ¿eh? Porque si no yo me sigo sin interrupción. Bueno, miren, esta mujer que está aquí muy contenta fue mi alumna y se llama Fernanda de la Rosa, que está por aquí. Y lo que hizo fue purificar por primera vez a la enzima y encontró esta proteína. Este es un gel donde se separan las proteínas por tamaño y encontramos esta proteína, esta bandita aquí abajo, que siempre aparecía y siempre aparecía, y la bautizamos como subunidad Z. No de los Zetas de sus manos, bueno, de una Z, porque es la siguiente letra griega en el alfabeto griego después de Épsilon. Entonces la bautizamos como Z por esa razón. ¿Qué es lo que hace esta proteína? La encontramos en Paracoccus y la encontramos en Rhodobacteres feroides. Si ven esta mancha negra, quiere decir que el anticuerpo reconoció esa proteína en ambas bacterias. ¿Qué quiere decir? Que no es una proteína exclusiva de Paracoccus, sino es una proteína que está en varias bacterias de esta misma clase. Lo que hace esta proteína, si la añadimos, es esta de nuestra subunidad Z acá abajo, si se la añadimos a la enzima, que es la F1 de Paracoccus, medimos la reacción de hidrólisis, midiendo el fosfato, y medimos la velocidad de hidrólisis. Vemos que la velocidad de hidrólisis se muere por completo en presencia de cantidades crecientes de esta proteína. Quiere decir que es un inhibidor, como la proteína inhibidora de nuestras mitocondrias, o como Epsilon de las otras bacterias. Es decir, encontramos un inhibidor nuevo. Secuenciamos y resolvimos la estructura de esta proteína, y esto tuvimos la suerte de que un premio Nobel, que es el doctor Kurmutrick, que nos fue a visitar a la Facultad de Química amablemente, le interesó trabajar con nosotros con esta proteína, que también había encontrado de manera similar, y lo que ven aquí es la estructura resuelta de esta proteína en colaboración con el premio Nobel, y lo que ven es cómo se mueve la proteína. ¿Qué es? ¿Sí ven que se mueve muchísimo? Está como nadando, ¿no? Está en medio acuoso, y lo que ven en rojo es el extremo amino terminal de la proteína. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza de la proteína está haciendo así. ¿Sí? Está moviéndose muchísimo y quiere decir que este extremo de la proteína es muy flexible. Si ven, tiene cuatro alfa hélices de este lado y esta región que se mueve muchísimo. Esa región nos llamó mucho la atención. Si vemos cómo se conserva, aquí está en verde, blanco y rojo, porque fue el primer inhibidor descubierto en México de la tepecitasa. Y lo que ven es la estructura de la proteína resuelta en tres dimensiones. En rojo es el dominio que se mueve, en blanco es el dominio central y en verde es el dominio carboxilo terminal. Entonces, seguimos estudiando esta proteína y esta alumna que se llama Mariel, que era muy buena alumna también, lo que hizo fue cortarle la cabeza a la proteína. Hagan de cuenta como el jinete sin cabeza. ¿Sí? ¿Han visto el jinete sin cabeza? Bueno, lo que le hacemos es cortarle la cabeza y ver qué le pasa.
Cuando le cortamos la cabeza, dejó de inhibir, ¿sí? Dejó de hacer su función inhibitoria. Quiere decir que la proteína, el dominio inhibitorio está en ese dominio que se mueve mucho. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando le quitamos este pedazo, la proteína deja de inhibir. Y entonces demostramos que ahí es en donde inhibe a la TPAs. Es este segmento que se extiende, que es como un espagueti aquí. Y si se lo cortamos, deja de inhibir a la enzima. Y luego, esto también le llamó la atención a otro premio Nobel, que se llama John Walker, como el whisky, ¿no? Ese sí lo van a conocer, ¿no? Bueno, entonces, este premio Nobel, también colaboramos con él, y aquí lo fuimos a visitar a Alemania, María y yo, y lo que encontramos es que resolvimos la estructura de Paracoccus en su laboratorio y en el nuestro, ¿sí? Pero no se resolvió la estructura de la enzima completa, sino nada más dos de las subunidades. Entonces nos faltó el resto de la proteína que no pudimos resolver. Y finalmente, pues, me puse yo a trabajar en el asunto, y lo que ven aquí es un modelo de la enzima de Paracoccus en tres dimensiones que tuvimos que hacer aquí en México. Entonces vean, el modelo queda perfecto con la enzima de mitocondria y se parece mucho a la enzima de Paracoccus, ¿sí? La pregunta es, ¿y dónde está la Z? ¿Sí? ¿Dónde está pegada? Y bueno, encontramos por alineamiento de secuencias que se debe de pegar en el mismo sitio que la proteína inhibidora. Lo que ven aquí es la secuencia del amino terminal de Z y en esta caja la secuencia de la proteína inhibidora que nosotros tenemos entre animales y plantas, hongos y levaduras. Quiere decir que se parecen y entonces ese dominio que es el amino terminal, que está aquí en rojo, se debe de pegar en este mismo sitio donde se pega el inhibidor, que es decir, se mete como una tranca y bloquea la rotación. Entonces, hicimos el experimento y lo que ven aquí es cómo se inhibe la ATPasa de Paracoccus con la proteína inhibidora de mitocondria, ¿sí? No la Z, que es los círculos blancos, sino la proteína inhibidora, que es esta en anaranjado, es capaz de inhibir a la enzima de la bacteria. Entonces la conclusión es que nuestra proteína inhibidora, nuestra Z, que es nuestro nuevo inhibidor, se pega de manera muy similar como la proteína inhibidora de mitocondria y bloquea la rotación de la enzima de la bacteria de Paracoccus como una matraca, como ven acá arriba. Aquí la Z está en rojo y lo que hace es bloquear la rotación en un solo sentido, ¿sí? Que es el de la hidrólisis. Pero permite la rotación, como ven aquí, en el sentido de la síntesis del ATP. ¿Sí lo ven? Entonces, resulta que nuestra Z también es una matraca, o la viñeta de una matraca, que es el nombre correcto en mecánica. Y bueno, finalmente, nuestro modelo es que la proteína se mete por un sitio abierto, se va metiendo cada vez más hasta que se entranca dentro del corazón de la enzima, y nos preguntamos si podía adquirir esta forma de alfa hélice que se había visto con la proteína inhibidora. Y bueno, el laboratorio de este premio Nobel finalmente resolvió la estructura completa y aquí está la proteína Z, nuestra Z en café, y adquiere efectivamente una forma de alfa hélice muy parecida a la proteína inhibidora, y este es nuestro modelo final. Vean cómo la proteína, la Z, cambia de una conformación al azar, que aquí está bailando el amino terminal, a una conformación de alfa hélice rígida y estructurada, y se inserta como la uñeta de una matraca en el corazón del rotor de la enzima. Esto apenas lo vamos a publicar, pero aquí se ve ya en tres dimensiones cómo se pega nuestra proteína, nuestra Z, a este nanomotor, ¿sí? Entonces esta es la enzima de Paracoccus. En azul está el alfa y beta, en verde y amarillo está el rotor, que es la parte giratoria,
Y en rojo y naranja está nuestra Z, nuestra subunidad Z, que inserta su dominio inhibitorio, que está en rojo, en esta interfase catalítica, ¿sí? Entonces aquí se bloquea la rotación y el motor ya no puede girar, pero ya no puede girar en el sentido de la síntesis, ¿sí? Perdón, ya no puede girar en el sentido de la hidrólisis, pero puede girar en el sentido de la síntesis. Finalmente, vean cómo está metido hasta la cocina este inhibidor, lo encontramos, además de en Paracoccus, lo que ven aquí es un alineamiento de todas las alfa-proteobacterias donde esta proteína puede existir. Y no quiero que vean los nombres, pero si ven los colores de estos puntos, son bacterias fotosintéticas en verde, bacterias fijadoras de nitrógeno en azul, y Paracoccus, que está en rojo, que está por aquí. ¿Qué quiere decir? Hay un sinnúmero de metabolismos que se pueden explorar con esta proteína, ¿sí? Por ejemplo, la podemos aislar de bacterias fotosintéticas como Rhodobacter capsulatus, podemos aislar los cromatóforos que se ven aquí, miren, se ven de colores muy bonitos en el laboratorio, y estos cromatóforos le medimos el contenido de ATP sintasa y el contenido de Z. Y, por ejemplo, en el género Rhodobacter, que está cerca de Paracoccus, podemos purificar esta proteína y encontramos la subunidad Z como la encontramos en Paracoccus, y esta es una señal revelada con un anticuerpo, entonces estamos seguros de que nuestra subunidad Z está en Rhodobacter. Buscamos ahora en las rizobiales, y las rizobiales también tienen subunidad Z, pero la tienen en menor cantidad. Si ven esta bandita, es la Z de Paracoccus, y por aquí, si ven, no se ve casi nada. ¿Qué quiere decir? Que hay muy pocas setas, si es que hay, y la alcanzamos a ver con el anticuerpo, aunque no la vemos con la tinción, con el colorante. ¿Qué quiere decir? Hay menos subunidad Z, ¿sí? Y finalmente hablamos de varias de estas bacterias. La conclusión es que en las rizobiales hay menos Z y hay mucha actividad de ATPasa, porque es un inhibidor, y en las que no son simbióticas hay menos actividad de ATPasa, como es capsulatus y Paracoccus. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar esta proteína para ver qué bacterias podemos inhibir o qué bacterias podemos bloquear su crecimiento si es que hay algún patógeno. Por ejemplo, podemos crecer Paracoccus en anaerobiosis, en presencia de nitratos y nitritos, y podemos ver que esta Z, que es esta banda, se expresa menos en anaerobiosis que en aerobiosis, ¿sí? Entonces es una proteína que responde al metabolismo de la bacteria, y además, a lo mejor les llama la atención, dentro de esta familia de bacterias hay algunas patógenas como son las brucelas, y de ahí también queremos ver si podemos matar alguna de estas bacterias utilizando esta proteína, ¿sí? Entonces, como ven, hay muchas vertientes, y nada más para comentarles, de manera similar, se ha encontrado que la ATP sintasa de Mycobacterium tuberculosis se puede usar como blanco para diseñar fármacos y generar una primera droga que mate a Mycobacterium en humanos. Esta ya se usa en Estados Unidos, ¿sí? Entonces estamos viendo a ver si podemos utilizar esta proteína para generar un fármaco que nos mate a la brucela, ¿sí? Y entre estas bacterias hay algunas otras de interés biotecnológico y clínico que después les platico con mucho gusto. Entonces, si tienen alguna duda o muchas dudas, adelante por favor, y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, no sé si tengan algunas dudas los alumnos que se encuentran aquí con nosotros. ¿No tienen dudas?
Bien. ¿Todo fue muy claro? ¿Entendieron todo? Si les hago examen, sacan 10. Perfecto. Bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor José de Jesús Trejo y se encuentra con nosotros nuestro director académico, el maestro en ciencias de la educación, Ambrosio Sánchez Cruz, para hacer entrega de un reconocimiento por esta participación. ¿Qué tal estuvo la conferencia? ¿Bien? ¿Seguro? ¿No se durmieron? Bueno, ¿no mucho? Pues muy bien. Miren, a nombre de la directora de este tecnológico, la maestra Carla Libertad Domínguez del Río, el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor José de Jesús García Trejo por su valiosa participación impartiendo la conferencia Descubriendo la Subunidad Z como nuevo inhibidor de la ATP sintasa en Q proteobacterias de interés microbiológico. ¿Es correcto? Sí. Bueno, un aplauso por nuestro favor. Adicionalmente, le entregamos este obsequio como reconocimiento especial a los ponentes que participan en este evento. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por esta conferencia cumpla el propósito por la que se convocó, que es dar información importante a los jóvenes de este tecnológico de diferentes temas y en especial en la cuestión integral, que es la formación de todos nuestros alumnos en la cuestión integral. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Agradecemos su participación y esperemos contar con su presencia en otras actividades que tendremos durante la semana. Muchas gracias y buenas tardes.